1945, the Highland spirit had revived. MacDougall and MacDonald there, the clans had come from everywhere, singing. I smell the blood of an Englishman. Come on, London, here we come. Here comes your rout. Through your heart. Buena música del Caribe. Muy buenos días a todos. Esto es Sabores. Y si arrancamos en Ushuaia, vamos por Montevideo, Brasil, y llegamos a Venezuela. Y hoy, acá, vamos a viajar todos juntos hacia Venezuela. ¿Cómo? Invitando a una amiga de la casa, a Inri, que la verdad que hace un tiempo nos conocimos y le dije, ¿tenés ganas de venir a cocinar? Y enseñarnos un poco a hacer esa comida mágica que tienen ustedes los venezolanos, que es la arepa. Y acá tengo, Inri. Hola. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, muchas gracias por haber venido. Estamos muy contentos de tenerte y queríamos saber que vos me enseñes a mí y a todo el público presente cómo se hace una arepa, ¿sí? Bueno, la arepa es muy fácil de hacer. Es como el pan de nosotros allá en Venezuela. Exactamente, el pan nuestro es su arepa. Exactamente. Sí. Pero el pan nuestro generalmente se hace con harina de trigo. Sí, nosotros no. Hacemos la arepa con harina de maíz. Harina de maíz. Y agua y un toquecito de sal. ¿Nada? Nada. Ah, nosotros nos enroscamos con levadura, con... No. Nada. Es... Bueno, yo voy a pedir, te voy a pedir yo, para que todos veamos cómo se hace una arepa. Así que arranca cuando quieras. Ok. ¿Sí? Porque nosotros acá en Sabores, en la octava temporada, estamos dando vuelta por todo el mundo. Y empezamos con Venezuela. Buenísimo, bueno. Arepa. Hace mucho tiempo que tengo ganas de comer una arepa venezolana. Esta es la harina de maíz. Harina de maíz. Es un poquito más gruesa que la harina de trigo. Sí, sí, se nota. A la vista. Echamos agüita. ¿Eso siempre es a ojo? Yo cocino a ojo. No sé cocinar con... A mí también me gusta a ojo. La sal aquí. Sal, bien. Un sal fina. De sal, sí. Bien, perfecto. Dame, okay. Yo te la voy a abrir. Ahí está. Gracias. Bien. Tiene que ser muy salada, tiene que no, estar... No tan salada. Perfecto. Perfecto. Y eso simplemente se amasa. Sí. Es parecida a la textura de la sémola, de los semolines que hacemos acá. Bueno, es muy parecido a eso. Y simplemente se va amasando. Muy bien. Y le vamos agregando agua dependiendo de la contextura que la deseamos. Como la vamos a hacer asaditas, yo las voy a hacer un poco más blandita la masa. Claro, la haces asada sería a la plancha. A la plancha, sí. Perfecto. No, yo tengo una gana de comer eso porque la verdad es que arepas en Sabores. Arepas. Buenísimo, buenísimo. Y se comen, yo veía un poquito porque la verdad que para estar con vos, para no estar tan descolocado, estuve averiguando un poco sobre tu país, sobre Venezuela, ¿sí? Sí. Claro, y es como realmente es como el pan nuestro, el de ustedes, la arepa. O sea, a todos sí. Le ponen, todos comen con arepa y vienen todos. Rellenas también. Sí, y hacemos no solamente arepas con esta harina, hacemos empanadas. Empanadas hacemos, con masa de maíz. Sí, bollitos pelones. Bollitos pelones, ya me tendré que explicar lo que es un bollito pelón. Es como, es la carne molida o picada, preparada. Sí. Yo voy a tener la mirada así porque estoy imaginando tu receta. Sí, ¿sí? Se rellena con esto, se hace una como una esfera, se rellena de la carne picada y se hierve. Y luego se le aplica arriba una salsa de tomate natural. Ah, mira vos. Y listo. Claro, también veía que hablábamos atrás de cámara que había visto... Había algo que era como el asado negro, vos me decís que es el lomo negro. Sí, el lomo negro. Otra comida que también me gustaría probar, te aviso. Sí, bueno, aquí, pero lo que pasa es que aquí no conseguimos mucho los ingredientes de allá. Claro, uno de vos tenés tu Riconcito Venezolano Morteros, que es una página de Instagram donde haces estas comidas. Sí. Sí. O sea que si yo quiero comer esta arepa, vos la... Sí, sí, en tu Riconcito Venezolano Morteros, es en el Instagram, y por allí hacen los pedidos, pero... Ahorita no tenemos local, sino que lo hacemos por delivery, pues que lo pasan buscando o lo llevamos. Estoy viendo el amasado que estás haciendo y es muy, muy sencillo, muy fácil. Sí, realmente, sí. Como dijiste,
Al principio es muy fácil de hacer. Correcto. Ahí siempre vas poniendo agua extra. Sí, para que me quede con la consistencia que deseo, que ahorita sería un poquito más blandita. Ah, bien, bien. Y claro, debe ser por la falta de gluten que tiene esta harina, que después vos la podés hacer tranquilamente sin ponerle levadura como le ponemos nosotros. Ajá. Y esas cosas a la harina de trigo, digamos, que es la más común. Esto es muy bueno para los celíacos. Correcto, ajá. Oh, qué bueno eso, ¿no? Voy a colocar esto. O sea, que el celíaco acá, que tenga de comer una arepa, lo puede comer tranquilamente. Coloco esto acá, yo traje otra preparada. ¿Ya está lista? Sí, ya. A ver, voy a... Piensa la diferencia entre esa y esta. Sí. Esa está un poquito más dura y esta está claro, más suavecita. Claro, y la tenemos que dejar descansar un poco siempre. No, no, no se deja descansar. Ah, ¿directamente? No, directamente, ah, no se deja descansar. De yo lo casa, que sí. Empezás a hacer la masa y ya está. Sí, en 15 minutos bueno. Hacemos la cena, en 15 minutos hacemos un desayunito rapidito. Claro, es una diferencia que tenés con nuestro pan, que nuestro pan generalmente tenemos que dar tiempo para que empiece a elevar, para que levante y todo. Esto es rapidísimo, entonces sí. Vos llegás a tu casa en Venezuela. ¿De qué parte de Venezuela estás? Nosotros interesado. Somos de Maracaibo, del estado Maracaibo, Zulia. Sí. Está como... Sí, es conocido Maracaibo. Es fuera de... O sea, no está junto a Venezuela, sino que en la parte del mapa que ven así, este cachito por aquí separado, ahí está el estado Zulia. Ah. O sea, estamos separados, nos une el puente sobre el lago. ¿Cerca de Colombia, digamos? Más sí, yendo para sí, Colombia. Sí, sí, sí. Estamos... Ah, estoy ubicado, pronto. No, como estoy con el mapa, con el GPS sí, sí, que sí. Tengo mental. Estamos en frontera con Colombia. Ah, está en frontera con Colombia, perfecto. Claro, en Colombia también hacen arepas. Sí, en Colombia hacen, pero demasiados claro, debe ser que tipos. Esa zona más sí, o menos va sí, por ese sí. Lado. Bueno, yo aquí voy a hacer 4 arepitas. A ojo más o menos para que te entre en la mano. Sí. Con eso. Hacemos así. Ya voy a echarle un poquito de aceite acá. Aceite, bien. Se pone un poquito de aceite para también darle un doradito, imagino. Sí, para que sí se cosa un poquito arriba. Bien. Vos me habías dicho que vos ibas a hacer un relleno típico de tu país y me dijiste que estaría bueno que yo haga un relleno típico de sí, nuestro país. Sí. Bueno, y a mí se me ocurrió, porque digo, ¿qué es típico nuestro? El choripán, ¿eh? Así que yo voy a hacer un relleno para todos de choripán con una salsita criolla. Más fácil que eso, ya sabemos cómo es, así que yo tengo casi todo listo. Lo único que les voy a decir es que lo que hice es, primero anoche, me comí un asadito en casa y cociné los choripanes, los chorizos. ¿Para qué? Para sacarle el excedente de grasa. ¿Sí? Okay. Prefiero para, porque no quede muy grasienta la arepa y realmente para probar lo que es la arepa. Sí. Mirá la arepa es miren así, esto. Rapidito. Miren la facilidad que tiene para hacer algo tan redondo como lo estás haciendo. Tiene mucha candela. Que le den candela, ese es el famoso. No, tiene mucho. Ven ahí, y ahí se pone. Y ahí... Y ahí vamos, y ahí empezamos con la arepa. Fíjese qué rápido que es esto. ¿Y el relleno que le vas a hacer? ¿De qué vas a hacer relleno? Explícame. Hoy lo vamos a hacer de lomito. Vamos a hacer de lomito, que es tiras de lomito cortadas, sí. Sazonadas con especias, un poquito de ajo. Miren lo fácil que hace esos círculos. De arepa, fíjese lo rápido que lo hace. Evidentemente lo hace bastante seguido porque... Sí, es que te digo que esta es nuestra cena, nuestro desayuno, hasta nuestro almuerzo. Claro, sí. Mis hijos, uno de mis hijos se lo come solo, se come la arepita sola. Claro, solo como cuando comemos nosotros el bollo de pan. Sí, sí. Una cosa así. Perfecto. Bueno, pero ahora lo vamos a hacer relleno. Lo vamos a sí. Hacer relleno, lo vamos a poner. Tiempo de cocción. A fuego veo mínimo, casi sí, corona. Sí, 10 minuticos más o menos, pero ahorita le... ¿5 y 5? Sí. 5 y 5, bien. ¿Y para el relleno? El relleno sí, lo podemos ir haciendo mientras están las arepitas. Bien. Lleva. Yo vi ahí que tenés el lomito, lo tenés cortado en tiras. Correcto. Y veo que está como macerado, algo tiene, ¿no? No, yo siempre lo preparo como unas horas antes para que agarre como el sabor de las especies. Tiene un poquito de limón, tiene un poquito de aceite. Ah, vos le pones limón, especias, todo. Sí, sí, sí. Perfecto, sí. Perfecto. Perfecto, eso ya está listo. Bueno, mientras vos vas haciendo eso, yo voy a agarrar... Lo mío es simple, todo el mundo lo conoce, no estoy haciendo nada raro. Yo voy a hacer una salsita criolla. ¿Sabés cómo se hace la salsa criolla argentina? No. Bueno. No, todavía no hemos no hemos probado así. Lo que hemos probado es el asado, pero no. Sí, y decime que te gustó el asado porque si sí, no. Sí, sí, sí. Ah, bien ahí.
Bueno, la salsa criolla, le refresco la memoria también a la gente, es los tres morrones. Sí, tenemos los tres colores más comunes que tenemos acá en Argentina, que es el amarillo, el rojo y el verde. Cebolla y tomate, pero tomate sin la pulpa, solamente con la parte de la piel. Y se corta bien finito y con eso ya tenemos. Después condimentamos con limón, algún ají, algo que quede un poquito picoso. Y sal, nada más. Y aceite, así que fíjate qué fácil que es. Mi esposo se ha probado muchas cosas acá. Imagino que asado. Escabeche, asado, escabeche, cosas así distintas. Te voy a buscar un... Mira esto. Esto, fíjate, es también... Es fácil. Viste que yo les dije que lo que yo hice es previo, hacer el salamín. ¿Por qué lo hace? Porque quiero que el excedente de grasa que se vaya. ¿Por qué? Porque ahora lo voy a cortar tibio. O sea, que yo 5 minutos antes lo voy a calentar un poquito en el horno tibio, nada más que eso. Es para que no me enfríe la arepa y lo como. Entonces, ese excedente de grasa que no está, no me va a dejar tan húmeda la arepa. Bueno, y la puedes hacer la arepa frita, en el horno, frita, asada, ¿vos cómo lo recomendás? Hervida. ¿Cómo lo recomendás? Nosotros siempre la comemos asada por ¿facilidad? Sí, porque es más rápido, pero en Venezuela las hacen mucho fritas también porque es más rápido para vender y aparte queda crujiente, queda tostadita. Digamos la masa. Que en los puestos callejeros... Sí, correcto, no, ajá. Exactamente, perfecto. Bien. Estamos escuchando un poco de música. Yo te preguntaba cuál era la música porque yo conozco de Venezuela, digamos, artistas, ¿no? Sí. A Baute, conozco también a... Bueno, a Catherine Fulop, acá que sí, no sabemos sí. Ya si es argentina o venezolana. Y yo también conocía y sabía imitar muy bien. Yo imito bastante bien, no sé si te habrás dado cuenta. Imito siempre las tonadas, todas esas cosas de los países. Y yo, la primer venezolana que conocía, Grecia Colmenares. El Topacio, se imitaba muy bien. Pero bueno, no, lo voy a dejar para otra vez. Te da ganas de bailar esta música, ¿eh? La verdad que te mueve. Sí, cada nosotros hay un en nuestro estado hay una banda que dice cada región tiene sus cosas sabrosas y una de las cosas es eso, la comida y la música. O y sea, la música. Dentro de Venezuela en diferentes estados tienen su propia comida, su propia música, o sea, todo su propio toque. Ricardo Montaner. Ricardo Montaner vivió muchos años en el estado donde nosotros somos, en el estado Zulia, en Maracaibo, vivió muchos años. Bien. De hecho, él habla así y todavía yo lo oigo a veces en entrevistas y no se le ha quitado el acento maracucho. El acento maracucho, así se llama el acento de Maracaibo. Sí, ajá. Pues, es mira. Como los cordobeses, o sea, los maracuchos somos como los cordobeses acá. Allá en Venezuela, sí. ¿Qué somos los cordobeses? Así que son más como más salidos, más... ¿Fiestero? Sí. ¿Fiestero? No, ¿te gusta esa palabra? Y más dados, más, o sea... Ah, más, sí, muy bien. Son más dados, más, o sea, salidos en el sentido de que son más serviciales, pues. Más. Ah, bien, entonces es una buena. Sí. En común. Bueno, ¿y morteros? ¿Quién me habla de morteros? Excelente. ¿Te gusta? Sí. ¿Les gusta en realidad? Sí. Hablamos sobre todo por la parte de la seguridad, muy bien. O sea, de donde nosotros somos es 3 millones de habitantes, más o menos. Ah, y, claro, en comparación. Estamos aquí tranquilos. Es un par de cuadras. Sí. Bueno, mirá, miren. Le pongo un poquito de limón y ya saben que tenemos una criolla. Con esta criolla vamos a hacer nuestra arepa argentina. Y es que tú puedes, la arepa tú la puedes combinar con lo que tú quieras. Que quiera, ¿no? O sea, el relleno que tú te quieras imaginar. Bueno, yo, esto se pone bastante más aceite, pero yo como no quiero tampoco humedecer mucho, lo que hago es bañarlo un poquito y ahí ya está. Mucho color. Sí. Yo me imagino mucho color en Venezuela, por eso lo hice esto con mucho color. Fíjate qué bueno que está. Y bueno, como les dije, yo agarré y tenía tres salamín, el famoso salamín que hacemos nosotros con choripán. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto acá
si ustedes agarran, quieren hacer arepa, si consiguen. Sí, lo van aquí, a calentar. Aquí pueden conseguir la harina. Se consigue, perfecto. Entonces, sí, sí. Yo también lo voy a hacer en casa. Y vamos a probar esto. Voy a poner en el horno. Simplemente lo que quiero es que tibio, no más que eso. Es un ratito a... Si tienen acá 150 grados, yo no quiero que caliente mucho, ¿sí? Para que no se vuelva muy jugoso y eso después nos agarre y nos humedezca las arepas. ¿Cómo viene eso? Vos ya estás cocinando. Bien. Veo que es todo a fuego medio, fuego corona, nada fuerte. Sí, no. ¿Eso tiene algún secreto? ¿Es por algo especial? Para que se cocine bien la carne, para que la arepita también se cocine bien por dentro, viste que está gruesa. Bien ahí, perfecto, perfecto, me gusta. Bien, te digo, yo soy una persona ansiosa y lo que yo quiero y lo que ustedes quieren en casa es que dé vuelta esa arepa para ver cómo queda. Me habías hablado fuera de cama mucho de la plancha. Me decías sí. Que plancha, no es con cualquiera, ¿no? O sea, no. Tiene que ser algo bien. Sí, nosotros le decimos... Liso y grueso. Sí, este es un para nosotros esto sería un budare, le decimos nosotros. Budare. Budare, que es una plancha así gruesa de hierro pesado y fíjate que está lisita. Sí, son esas que no querés usar porque son pesadas, pero la usás y te queda bárbaro la comida. Fíjate, ya sabes cuándo está, cuando ella solita se suelta, ¿ves? Ah, no se pegan en la plancha. Se pega. Sí, si no está lista, mira, ahí se pasa un poquito. Si no está lista, ella se va a pegar. Ah, mira. Buen secreto, buen tip. Esos tips los que te van a dar este año en Sabores, dando vueltas por todas partes del mundo con gente amiga que nos va a venir a cocinar recetas típicas de su país. Como en este caso, Inri con su Venezuela natal. Bien. Ahí vos... Sí, yo tengo muchas preguntas para hacerte, ¿sabes por qué? Porque también quiero probar a hacerla. O sea, quiero... Claro. Porque después yo agarro y voy a probar la tuya y digo, ¿cómo hago para, cómo hacemos para mejorar eso o como para llegarle a eso? Entonces, viste, bueno, te bien. Hago muchas preguntas que tranquilo. la gente en realidad, yo ya me imagino que la gente nos viene preguntando, vos le preguntar esto, preguntar aquello y yo te voy preguntando. Después bueno, se abre fácil, sí. no tiene ninguna ciencia. No, eso ahora se corta como un pancito, se separa. La verdad que... Cuando vos me dijiste que era muy fácil, yo decía, bueno, a lo mejor es muy fácil para ella, que es venezolana, a lo mejor para nosotros no, pero realmente lo que veo ahora es que es fácil, en serio. Háganlo en su casa porque es fácil, es fácil. Lo único que sí o sí con harina de maíz. Sí. Claro, nosotros acá en Argentina lo que usamos mucho es el almidón de maíz, que es la famosa maicena, digamos, que acá ya está esa marca comercial. Y hablando de marcas comerciales, ustedes me decían... Usted tiene la harina pan. Es como, es la marca que ha estado siempre con nosotros, bueno, decimos nosotros todo el pueblo venezolano. Pueblo venezolano. Pero sí, esa es la que caracteriza. Claro, nosotros tenemos el almidón de maíz comercial, es maicena y ustedes... Es harina pan. Que me decías que es de una distribuidora de... Sí, es una empresa familiar grande allá. Tiene sedes en otros países, pero sí, es una empresa que se ha mantenido en el tiempo. Perfecto. Tiene 60 sí, sí. años, creo. La harina pan tiene 60 años. Ah. La empresa tiene muchos más años. Qué bueno. Bueno, seguimos acá en Sabores. ¿Querés que hagamos una pequeña pausa? Sí. Así vamos a comer un poquito. Sí, y después seguimos. Ya creo que el emplatado, me parece que en cualquier momento lo hacemos, ¿eh? Bueno, mientras... Inri va a ir removiendo un poco así para que veamos. Nos vamos a un corte y ya volvemos con una arepa bien, bien, pero bien venezolana. Eso, dale candela. Dale candela sería más, sí, algo de más, mucho. Más mecha, no sé cómo. Más mecha, más. Ajá. Bien, estábamos hablando, te hacía varias preguntas, vos me dijiste que esto era parecido al pico de gallo de ustedes. Sí, ajá, ¿sí? Solo que sin el pimentón y se le agrega perejil. ¿Sí? Ah, exactamente, o sea, cambian el pimentón por el perejil. Uh-huh. Y la cebolla es blanca, con la cebolla morada. Sí, acá también, yo la puse porque para darle color, para darle candela. Okay. ¿No va ahí? ¿Va ahí o no? No, para darle color. Para darle color, bien. No, no es lo mismo. La morada la usamos para otro relleno que se hace, que se llama reina pepiada. Reina pepiada. Sí,
Es cebolla morada, aguacate, pollo. Lo que usted es reina pepiada, acá en Argentina es otra cosa. No sé. Sí, no, nada raro, pero reina pepiada se ve por otro lado. Ya, bueno, no, es aguacate, que es palta, cebolla morada, pollito esmechado y mayonesa. Claro, y la palta tiene que estar siempre. Sí, al punto. Otra cosa que hablamos, la palta se tiene que usar al punto. Cuando no lo usas al punto, no es lo mismo, tiene otro sabor, tiene otra textura. Por ahí no busquen la palta cuando realmente no está. Cuando nosotros decimos por demás de madura, bueno, ahí recién se usa. Si no, no le vas a encontrar el verdadero sabor. Seguís removiendo. Sí. Veo acá que tenés, vos me habías hablado también y me gustaría que la gente también sepa. Háblame del queso. Sí, el queso, bueno, cuando llegamos aquí fue un... Porque ningún queso de los que venden acá, queso, hay muchos quesos ricos, pero no hay uno como el blanco de nosotros venezolanos. Claro, el queso blanco usted con el que se hace... El arepa, los tequeños, sí. Generalmente con eso hacemos todo. Las parrillas, que es los asados, los acompañamos con quesos en cubitos, arepa, mandioca. A ver, ubícame, la parrilla lo haces también con queso cuadrado como... O sea, como un acompañante. Bien, una guarnición. Perfecto. Exacto, ajá. Perfecto. Y bueno, acá tenés, veo que tenés el queso, ajá. El queso que vos me dijiste que lo conseguías en otro lado, que sí lo conseguís. Uh-huh. Bien. Y esto es... Repollo. Repollo, vos lo picaste, lo rallaste, veo ahí... No, no, lo piqué bien lo más pequeñito y le coloco agua hervida porque no, o sea, para que no quede, quitarle ese gusto amargo que tiene. Ah, es por eso. Sí, entonces sí. Tiene, por eso lo ves así como medio transparente. Claro, pues yo vi, digo, parecía rallado, estaba... No, tiene agua hervida, ajá. Perfecto. Bueno, entonces, repasamos la receta. Decime, ¿qué hacemos... Si queremos hacer una arepa, ¿cómo arrancamos? Con la masa que es la siguiente. Harina de maíz, agua y sal al gusto. Sí. Tienen que amasarla y esperar que les agarre la consistencia que ustedes desean, blandita o un poquito más durita. Bien. Para la carne, la especian, yo la especio, o sea, le coloco adobo, pimienta, un poquito de ajo, sal y la salteo con cebolla y pimentón. El pimentón puede ser del color que ustedes quieran. Claro. Nosotros acá en Argentina, el pimentón nuestro es esto, ya es el condimento. Ah, no, yo le digo pimentón. Y el otro es pimiento. Ah, ok. No, para que la gente, si no le van a poner pimentón, sí. Y va a quedar bien. Con eso ya se hace y después ya, el relleno que vos quieras. Eso ya está listo. Bien, perfecto, me parece perfecto, ya está todo para ya está el emplatado. Todo para el plato. Bueno, el queso es lo que me dijiste, nosotros lo podemos reemplazar con un queso semiduro. Sí, sí. Lo que pasa es que el queso de acá es como más, tiene como un toque más amarguito, ¿sí? Sí. Y un poquito más grasoso. Claro. Claro, cuando vamos a hablar de que es más grasoso, a lo mejor lo que no hay que darle es mucha humedad a la arepa. Una cosa así. Porque ya tiene humedad con lo que es el... Te doy dos. Dame dos. Vamos emplatando uno y uno. ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? Yo voy a probar la venezolana y voy a probar la argentina. La mezcla de Argentina. Pero okay. Yo necesito aprender todo. Necesito que vos me digas cómo se abre. Está sacada. Ok. Acaba de estar sacada. Está caliente. Como está muy caliente. Sí. Y yo tengo los guantes. Sí, ah, yo ya me quemé todo así que ya. Entonces no lo voy a aguantar. Qué y buena la textura. Cortamos, sí. Aquí, fíjense que aquí está tostadita, ¿no? Sí. Y aquí, cuando tú la abres. La abres como un pancito. Sí. ¿Ves? Bien ahí. Y ella queda así, ¿eh? Si yo también voy y abro. Sí, yo siento, digamos, cuando voy, siento que, bastante humedad. Sí, ¿viste? ¿Eh? Eso es lo que tiene que tener. Exacto. Bien, ajá. Perfecto. Bueno, y ahora, por lo menos en mi caso, yo le voy a colocar el guiso de lomito. Dale. Yo voy cortando acá. ¿Sí? Le va bastante. Sí, generoso. Bien, lo voy a hacer generoso. Entonces, no lo iba a hacer generoso, quería ahorrar, pero ahora me diste gana y lo voy a hacer un poquito más. Bueno, el truco sí. De las arepas, así callejeras, como le decimos nosotros, a las sí. Que nos comemos, es la salsa. Ajá, entonces... te había guardado eso, que si la quieren así, tienen que ir a...
¿El Instagram de? Arroba tu rinconcito en morteros. Tu rinconcito venezolano. En morteros, ajá. ¿Esa entonces, que le estás echando qué es? Esto es una salsa tártara. Tártara. Sí. Perfecto. A base de mayonesa. A base ¿okay? de mayonesa. Bien. Entonces le echamos su salsa tártara. Sí. El ketchup. Ah, le van bastante cosas. Sí, y después, bueno, más o menos. Le damos un poquito. De queso. Ah, sí. Ah, ok. Ese queso, perfecto. Ay, qué hambre que te da eso. Quesito. Y el repollo, como dijiste, eso sí. Le da la frescura. Sí. Eso le da el toque de fresco. Sí. Bien. Bien, pero bien generoso. Realmente estoy viendo que es bien generoso. Y volvemos a echarle de nuevo. Salsa. Sí. Oh, qué rico está eso. Y listo. Bien. Ahora me toca a mí. Sí. Bueno, yo le voy a poner, mirá, nuestros embutidos. Sí. Este es el famoso, el chori del choripán de la cancha de fútbol. Que comemos cada vez que vamos a ver un partido. Bueno, ahora no se puede, pero... generalmente es así. Le voy a poner mucho porque vos me dijiste que tiene que ser generoso. Generoso. Y bueno, mira, le pongo mucho que caiga. Esto realmente me está gustando mucho. Le estoy dando color, le estoy dando candela. No, no va tampoco ahí. No. Candela simplemente para la estufa. Y te voy a pedir que me prestes la tártara porque sí, me parece que la tártara le va bárbaro. Sí. A esto, aparte porque no quiero quedar menos, porque vos hiciste una cosa así. Bien. Tapo. Correcto. Ajá, listo. ¿Va ahí? Sí. ¿Está listo. Bien? Eso es como una hamburguesa, pero... Es como una hamburguesa, claro, ahora me estoy dando cuenta que, claro, yo la hacía, me imaginaba otra forma, como que había que hacer un bolsillo a la arepa y que queden los bordes. Mucho más difícil de rellenar. Sí, no. Si supieras que en Colombia hay una arepa que hacen frita y que le colocan dentro un huevo y la fríen. Sí. Y la arepa queda tostadita y cuando la abres está el huevo y sale la yemita así. Pero no me sé ese truco, así que. Bien. A ver. Ahí puse yo la primera mía. Y podemos hacer otra. Tuya. Mirá qué bueno que está. Estas son. Arepas venezolanas hechas por Inri, que vive acá en Morteros y que nos está enseñando a todos cómo es una de sus comidas típicas. Seguí en Sabores, quédate en Sabores porque vamos a ir viajando por todo el mundo. ¿Con qué? Con los aromas, ¿sí? Con las recetas de gente amiga que viene acá y nos hace viajar a su país, ¿sí? Y también, en parte, ellos también vuelven a viajar a su país sí. Porque están ahora... Es más, si yo te hablaría como venezolano, capaz que pensás que, bueno, pero no me sale. Tienen esa tonada tan cálida, es tan linda de escucharla. Sí. No sé ustedes qué piensan de la nuestra. Bueno, nosotros acá en Morteros, viste, que hablamos... Yo la verdad, yo no me doy cuenta como cómo hablo, viste. Por ahí no me doy cuenta si hablo bien, si hablo mal. Pero viste los Córdoba... No sé si hablas algún cordobés de Córdoba capital. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno. Y hablan así todo. Y usted también me decías que también tienen bastante tonadas en toda Venezuela. Los, los caraqueños, que es la capital, hablan, hola, mira, vale, ¿cómo te va? ¿Cómo está todo? Ah. Y los andinos también tienen otra tonada distinta. Pero sí, todos, y los maracuchos hablamos de voz, que es igual que como ustedes hablan aquí de voz. Ah, mira. Y los caraqueños hablan de tú, y los del estado Trujillo y Mérida hablan de usted. O sea, es distinto. Mira qué bueno. Bueno, hemos viajado... hacia Venezuela, hemos hecho unas arepas, yo me he animado a hacer un relleno bien argentino, realmente la arepa que me voy a comer es esta para probarla. Te tengo que agradecer mucho, Inri, que hayas estado acá, espero que la hayas pasado bien. Sí. Repetime el Instagram. Arroba tu rinconcito venezolano morteros. Perfecto, describen y comen las arepas que quieran. Ay, y también nos has traído unos tequeños que cuando... esas cámaras se corten, lo vamos a probar y después yo siguiendo, después yo pregúntenme que yo después les digo qué tal están, ¿eh? Sí. Pero si no, se lo piden a ella. Te agradezco sí, el corazón. No, y perdón, los tequeños también van a estar en Stop de Monseñor Lafitte y en la estancia Mortero. Perfecto, van a estar, ahí vamos van a poder ubicar, sí. Perfecto, ¿eh? Muchas gracias por todo, muchas gracias por el estado. A ustedes les digo muchas gracias por haber visto otro capítulo de Sabores. Ahora... nos fuimos hasta Venezuela, ¿sí? Te agradezco, corazón. Nos vemos la próxima semana por alguna parte
háganme caso, por alguna parte del mundo vamos a estar seguramente cocinando y, ¿saben qué? Comiendo también. Chao. Chao, gracias.